Kazuya es un adolescente que salía de noche para comprar en una tienda de conveniencia. Cuando estaba a punto de llegar, unas chicas asustadas tropiezan con él. Un hombre con un cuchillo las estaba amenazando, y Kazuya sin pensarlo lo tira al suelo para que ellas pudieran escapar. El único problema fue que cuando lo hizo cae encima del cuchillo, perdiendo la vida en ese mismo lugar. Cuando despierta lo hace en un lugar diferente con el nombre de Kain. Aprovecha el bug. Se da cuenta de que ahora era Kain, el hijo de 3 años de una familia millonaria. Sara es la madre de Kain y también nos presentan a su sirvienta Silvia. Supo después de eso que no había sobrevivido en su cuerpo anterior, pero estaba feliz sabiendo que había salvado a aquellas chicas. Kain le pregunta a Silvia todo acerca de su familia, y ella le contesta con que era el hijo de Gam y Sara, y además era el hermano menor de Reine. Sara es la segunda esposa de su padre, ya que anteriormente tenía otra llamada María, con la que tuvo 2 hijos llamados Jin y Alec. Gam es un marqués con la misión de proteger el pueblo de otros reinos. En este mundo existe un bosque donde habitan toda clase de bestias, y los aventureros son los encargados de eliminarlos para que no invadan a los humanos, ya que supo que existía la magia que hizo usarla para divertirse en ese mundo, pero antes debía ser bautizado cuando cumpliera 5 años, por lo que lo único que pudo hacer hasta ese momento era leer sobre ella. Sin embargo, con tan solo leer aprendió a cómo usarla. Su hermana Reina le cuenta todo sobre la historia de ese mundo, empezando con que el primer rey fue un aventurero llamado Yuya, algo curioso ya que parece el nombre de un japonés, además de la existencia de toda clase de especies en ese mundo. 2 años después llega el día en que Kain será bautizado. En el camino le cuenta que será bendecido con el poder de uno de los 7 dioses, el cual le dará uno de los 5 niveles y elementos de la magia. Mientras será bautizado, está teletransportado al mundo de los 7 dioses. Zeron es el dios de los dioses y el creador de ese mundo. La diosa de la vida le cuenta que su fallecimiento no estaba planeado, y que el delincuente nunca terminaría lastimando a aquellas chicas, así que había perdido la vida para nada. ¿Qué? Como había hecho algo bueno, el dios de la tierra les pidió a ellos que lo aceptaran en su mundo, y es por eso que había tomado el cuerpo de un bebé. Como les cayó bien a los 7 dioses, todos ellos terminaron dándole su bendición, pero a cambio de que no usara sus poderes de mala manera. Cuando vuelve, les oculta que tenía todas las bendiciones para no sobresalir en ese mundo. Zeron le dio la habilidad de crear sus propios hechizos, y terminó usando esto para editar sus estadísticas. Sin embargo, cuando se las muestra a su familia, se da cuenta de que no había funcionado y ellos se enteran de todo. Su padre le advirtió que no podía mostrarle sus estadísticas a nadie más, ya que sería considerado una amenaza para el reino. Encuentra un libro de invocación y lo usa para invocar una bestia amigable. Sin embargo, terminó invocando un monstruo de nivel alto. Esto puso en peligro a su hermana y a su amiga, por lo que usó su magia para quitar la invocación. Como estaba lastimado, creyó que volvería a perder la vida, pero gracias a la bendición de la diosa de la vida no podía morir tan fácilmente. Señor, qué suerte tienen algunos. Como era el tercer varón de su familia, no podía heredar la riqueza de su padre, por lo que decide en el futuro convertirse en aventurero para conocer todo ese mundo. Para empezar, su padre le contrató clases particulares para que pudiera convertirse en aventurero. Sus maestras son Nina y Mili, ambas eran las encargadas de entrenarlo con la magia y lucha durante 3 años. Para iniciar tuvo una clase de manejo con la espada, pero para sorpresa de ellas era incluso mejor que Mili. Como esta no quería quedarse atrás, lo retó un duelo de práctica. Sin embargo, luego de unos minutos se rinde al no poder seguir sus pasos. Era el turno de Nina, la cual estaba orgullosa de que la diosa de la magia le había dado el nivel 3, pero el prota se saca el pilín y le muestra que ya sabía lo necesario de ese nivel. Ambas se preocupan de ser despedida ya que no tenía nada que enseñarle. Ya que era demasiado fuerte, podía destruir la mansión de su familia practicando, por lo que le piden a su padre llevarlo afuera para que pudiera practicar a gusto, y este aceptó con la condición de que lo trajeran a casa antes del anochecer. Lo llevaron a un lugar seguro y le pidieron que usara una magia intermedia, pero como no podía controlar su poder, acabó con casi todo a su paso. Mientras hablaban, sale del bosque un monstruo de nivel bajo, y como era obvio, Kain pudo con él sin esfuerzo. Nina sabía que ellos cazaban en manada, por lo que usó su magia para buscarlos. En efecto, todavía en 3 más escondidos. Kain le impresionó esto y copió su magia para buscarlos. Acabaron con 2, pero uno de ellos pudo escapar. Cuando Kain lo perseguía, Mili le advirtió que no debía entrar en el bosque, y es que había monstruos de toda clase de niveles ahí. Cada 10 años ellos salían para atacar las ciudades cercanas, y solo los aventureros eran los indicados para hacerles frente. Cuando ve sus estadísticas, se da cuenta de que había subido varios niveles fácilmente, y es que uno de los dioses le había entregado la habilidad de subir de nivel en poco tiempo. Esto asustó a Kain, ya que podrían darse cuenta de su poder si subía de
nivel demasiado. Además que no quería llamar la atención y solo quería explorar ese mundo. Fueron al gremio para buscar información de monstruos más fuertes. Mientras hablaban con la encargada, un aventurero las humilla diciendo que eran débiles. Y por su nivel, él y sus compañeros las obligan a ser sus sirvientas. Esto no le pareció bien a Cain y les pidió que las dejaran en paz. Pero como se negó, Cain lo humilla enfrente de todos. Esto lo hace enojar y usa su espada contra él. Así que Cain no tuvo de otra que humillarlo una vez más. ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Antes de llegar a los 3 años, Nina y Millie renunciaron a ser su maestra ya que no tenían nada que enseñarle. Para agradecerles, Cain quiso darle una bolsa mágica para que pudieran guardar cosas de cualquier tipo, por lo que fue al bosque para usar la piel de los monstruos para hacerlas. Cuando se despide de ella, le da las bolsas, y la sorprende cuando les cuenta cómo es que pudo hacerlas. Y como ellas no habían hecho mucho por él, le dijeron que ellas lo ayudarían si en un futuro las necesitaba. Luego de 2 años debía asistir a la capital con su familia ya que debía ser presentado a todo el reino. Rain estaba feliz de que pronto Cain será capaz de asistir a la misma academia que ella, ya que tenía 10 años y podía ingresar a los 12. Llegar a la capital les llevaría mucho tiempo, y cuando Cain usa su poder de búsqueda se da cuenta de una lucha cercana, por lo que fue a ayudarlos para garantizar la victoria de los humanos que estaban peleando. En poco tiempo pudo contra los monstruos con los que peleaban, y curar a los heridos aunque estos tenían miedo de él. Al llegar su padre se da cuenta de que ellos estaban protegiendo a alguien de la realeza. En efecto, se trataba de la princesa Telestia y la hija de un duque llamada Silk. Ambas le agradecen por haberla salvado y comenzaron a sentir algo por él. Es un héroe, Leucan, aunque aún no lo sepa. Como también iban a la capital, lo invitaron a viajar con ellas. Y aunque le pidió ayuda a su padre, este no podía hacer nada en su posición. Luego de varias horas, logran llegar a una ciudad para descansar, por lo que se debían separar. Ellas le piden a Cain que sea su guardaespaldas en la ciudad, aunque como seguía siendo un chico, esto le preocupaba a su padre. Por órdenes de ellas, tuvo que dormir con las dos, aunque no pudo hacerlo con ellas estando a su lado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Al día siguiente son llevados a la capital donde serán presentados. Cuando llegan conocen al vicecapitán de los caballeros reales llamado Daim, el cual tenía la orden de hacer que Cain fuera con el rey. Este se enteró de que había salvado a Telestia y a Silk, así que lo convierte en varón y le entrega una mansión con varias riquezas, aunque no todos estaban de acuerdo con esta decisión. Luego de eso se ven en privado y el padre de Silk le agradece por haberla salvado. Y eso no era lo único ya que debía casarse con ambas cuando sean mayores. Cain fue con los 7 dioses para hablar sobre sus estadísticas ya que eran innecesariamente superiores. Zeron le confirma que era el humano más poderoso de ese mundo. Ellos lo malentienden y creyeron que Cain quería ser más poderoso, por lo que le advierten que si seguía así se podría convertir en un semidios. Los dioses de ese mundo no sabían qué cosas habían en el mundo normal, por lo que le piden a Cain que trajera alguna cosa de su mundo. Cuando iba por la ciudad se encuentra con la amiga de Reine llamada Parma. Ella estaba ahí para visitar la tienda de su tío llamado Tamanis, y vio la oportunidad para hacer que él vendiera las cosas que traería de su mundo, empezando con el tablero para un juego de mesa llamado Reversi. En pocos días pudo crear un prototipo para su venta, y para que nadie los pudiera copiar tuvieron que hacer un contrato con el dios del comercio. A eso se le llama estrategia. El cual se quedará con el prototipo para jugar con los otros dioses. Como era varón debía ir a la fiesta de la realeza, y esto le preocupaba ya que cualquier malentendido le crearía personas en su contra. Allí se encuentra con Silk y su padre, y estaba molesto con él luego de enterarse de que había dormido con su hija. Cain ya se había acostumbrado a la idea de casarse con ella y Telestia, así que comenzó a enamorarse de ellas. Los demás jóvenes del reino no sabían de su compromiso. Orgino es el que no estaba de acuerdo con que Cain se convirtiera en varón, y esta vez hizo que su hijo buscara comprometerse con Silk. Cain molesto le dijo que le estaba molestando. Esto los hizo enojar, por lo que él y sus lamebotas los retaron a un duelo. Sin embargo, ninguno de ellos era bueno usando la magia. Silk les aclaró que era más fuerte que ellos y que era un varón al igual que Orgino, así que supieron enseguida que habían metido la pata. Espero que les haya gustado esta primera parte del anime Tensei Kisoku no Isekai Boken Roku, un anime isekai de comedia, arena y fantasía. Si veo que apoyen el video, subiré más capítulos al canal, así que suscríbete y deja tu me gusta para ver más. Sin más que decir, yo soy The Top y nos vemos en un siguiente video.